esperada en octubre, pero fue inútil. Checoslovaquia proclamó su independencia el día 28. El 1 de noviembre, los húngaros rompían el compromiso de la monarquía dual. Viena se vio obligada a firmar el armisticio el 3 de noviembre. 9 días más tarde, la Asamblea Austríaca proclamó la República. El ejército alemán comenzó a replegarse desde octubre. Aumentaron los amotinamientos y la sedición de soldados y marinos en desacuerdo con la política del Kaiser. Guillermo II huyó a Holanda y el gobierno socialista solicitó el armisticio a los aliados, firmado el 11 de noviembre de 1918. Finalizaba la Primera Guerra Mundial, uno de los traumas más graves de la humanidad. La Primera Guerra Mundial tuvo un gran impacto. Los países beligerantes se convirtieron en importadores de toda clase de productos, ya que su industria se dedicaba casi exclusivamente a la fabricación de material de guerra. Por su parte, los clientes de estos países beligerantes tuvieron dos opciones: o autoabastecerse o buscar proveedores en los países neutrales. De esta situación se aprovecharía España, donde se crearían muchísimas empresas. Por ejemplo, en Barcelona aparecieron más de 500 y en Bilbao más de 200. Aumentó la producción de la industria española con grandes facilidades que dio el gobierno a la exportación. La balanza comercial pasó de ser negativa entre 100 y 200 millones de pesetas a positiva entre 200 y 500 millones. Y también se nacionalizó tanto la industria como las finanzas, que dejó de estar en manos de extranjeras para pasar a manos españolas. Los sectores más beneficiados de la Primera Guerra Mundial en España fue la minería del carbón de Asturias, que aumentaría su producción en un 20%, pasarían de 18.000 a 39.000 mineros y sus salarios aumentarían en un 120%. Pero los grandes beneficiados fueron los empresarios que obtuvieron grandes beneficios. Además de la minería del carbón de Asturias, la siderurgia vasca, que multiplicaría por 14 las cifras de sus negocios, la industria química, la industria eléctrica y por último la banca, donde aparecerían dos nuevos bancos, el Banco Central y el Banco de Urquijo. Los sectores menos beneficiados fueron la exportación de naranjas, por ejemplo, que hasta la fecha era una de las grandes cantidades de exportación que se hacían en España, ya que aparecieron nuevos competidores en el mercado que eran Palestina y Sudáfrica, que aportaban naranjas de mejor calidad que la española. También nos resultaron beneficiados la exportación de corcho, la industria de la construcción, la industria del papel, la minería, exceptuando, como he dicho, la cuestión del carbón y el tráfico ferroviario. La clase social más beneficiada, que hicieron grandes negocios y amasaron grandes fortunas, fue la burguesía. Pero toda esta burbuja se desinfló en el año 1917, cuando a los países beligerantes se les acabó el dinero. Y en 1919, ya acabada la guerra, la burbuja explotó porque los países beligerantes volvieron a su normalidad económica y dejaron de comprar productos a los españoles. La neutralidad española estimula la actividad económica del país, que crece de modo incesante en el transcurso de la guerra. La demanda de nuestros productos en el mercado extranjero se dispara. Desde la industria al campo, pasando por la minería, todos los sectores conocen un periodo de bonanza. Se vende todo lo que se produce. Los cuantiosos beneficios obtenidos propician el desarrollo del capitalismo español. La burguesía es la gran favorecida por esta súbita prosperidad. Muchas de las grandes fortunas familiares del país surgen en ese tiempo.
Yo no le haría ningún asco a ese crecimiento económico. Hubo estimaciones por el año 19 o 20 que los beneficios que España, la economía española, le hubiera podido reportar su neutralidad y, por tanto, el auge de determinados sectores, porque no todos los sectores económicos se benefician de la misma manera por la neutralidad. Por ejemplo, gran parte del comercio exterior pudo sufrir precisamente por la situación de guerra. Pero, en cambio, otro tipo, exportaciones de mineral o de determinados productos metalúrgicos a los países en guerra, pues eso sí le favoreció mucho a España. Se solía estimar en unos 5.000 millones de pesetas de entonces el beneficio de España, que sería mareante. Yo creo que no se aprovechó todo eso de la misma manera, pero desde luego, por ejemplo, en lo que es la economía vizcaína y sobre todo, más concretamente, toda la zona de astilleros y siderurgia de la ría de Bilbao, la oleada de dinero que entró ahí fue verdaderamente extraordinaria y sí se aprovechó durante los años de mayor prosperidad y de mayor oferta de trabajo. Podemos estar hablando de una masa de 30 o 40 mil trabajadores que trabajan en la ría de Bilbao, pues si el salario medio es unas 5 pesetas, en 1914 se han podido ir a 11 pesetas en 1918. Algunos sectores como banca, ferrocarriles, electricidad y minería conocieron un considerable desarrollo. Incluso la agricultura, aunque siguió teniendo un peso negativo en el desarrollo económico, en Levante y Jerez se consolidó una nueva agricultura de exportación. La neutralidad española beneficia económicamente al país de forma bastante generalizada. No solo en la minería asturiana, la siderurgia vasca y a la industria textil catalana, por ejemplo, más de 200.000 jornaleros españoles van a hacer la vendimia a Francia, porque no tienen vendimiadores, están todos en el frente. Y a partir de la cosecha del 15, del 16 y 17, gran parte de la vendimia en Francia la hacen jornaleros españoles que después mueren. Por lo tanto, fue bastante generalizado y hubo un afluimiento de dinero notable. El Banco de España triplicó sus depósitos en estos 4 años. Tuvo un impacto de orden económico la guerra muy importante, porque España, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, en la primera aprovechó, entre comillas, esa orgía sangrienta exportando a los dos lados, como hizo Suecia en la Segunda Guerra Mundial con Alemania, por ejemplo, y otros países. Fue unos años de una intensa prosperidad económica, dentro de las cifras modestas de la época. Por lo que se refiere a la balanza comercial, el hecho más destacado es el superávit registrado desde el año siguiente al inicio de la guerra y hasta 1919. Permitió el rescate de una parte de la deuda española y mantuvo llenas las arcas del Banco de España. En España se creó una situación ambivalente. Como hemos visto, hubo un gran crecimiento económico, sobre todo de la exportación, que vivía con una carencia de productos básicos en el mercado interno y una subida de precios que nunca fue paliada por la subida salarial. Por eso el gobierno de Eduardo Dato decretó la Ley de Subsistencias en febrero de 1915, que controlaría el comercio de alimentos y no permitiría la exportación libre, con el objetivo de no desabastecer el mercado interno español. Esta ley autorizaba al gobierno a comprar productos básicos para luego venderlos a unos precios regulados, reducir o suprimir los derechos arancelarios en casos extraordinarios sobre alimentos y materias primas, expropiar y ocupar almacenes de alimentos y, por último, gestionar las tarifas de transportes, tanto ferroviarios como marítimos, de los productos con las compañías, con el objetivo de facilitar el comercio de dichas mercancías. Para ello se crearon unas juntas provinciales de subsistencias en las capitales de provincias, que estarían formadas por el gobernador civil, que sería su presidente, un delegado de Hacienda y el alcalde de la capital de provincia. Estas juntas solicitarían a los alcaldes de los pueblos una presentación jurada de la cantidad de alimentos que había en la localidad
Y por si acaso mentían en estas declaraciones, había unos funcionarios que inspeccionarían si era veraz o no o era mentira las cantidades que los alcaldes de los pueblos ponían en dichos informes. La ley tendría una vigencia de un año con la posibilidad de prórroga. El gobierno de Romanones se enfrentó a una serie de problemas, como era la regulación de las subsistencias y abastecer el mercado interno, favorecer los puestos de trabajo, dar facilidades a la exportación y, por último, regular el crédito. En febrero de 1916, su ministro de Hacienda, Ángel Urzaiz, fue cesado por autorizar la exportación libre, lo que iba totalmente en contra de las disposiciones del gobierno. Su sustituto, Miguel Villanueva, prorrogó por un año la ley de subsistencias, lo que originó protestas de los empresarios vascos y catalanes que consideraron esta decisión como una intervención del Estado en la economía. Con lo cual, vemos el gran problema español de estos momentos, que es un problema de insolidaridad entre las regiones ricas e industrializadas, hablamos de vascos y catalanes, con el resto de España. Las primeras regiones, las ricas, querían exportar libremente, mientras que el resto de España lo que querían era no pasar escasez y no sufrir las subidas de los precios de los alimentos básicos. La clase obrera, sin embargo, se ve perjudicada a largo plazo por los efectos económicos de la Gran Guerra. El exceso de exportación acaba provocando escasez en los productos de primera necesidad y, en consecuencia, su encarecimiento. Durante los 4 años de la guerra, el coste de la vida sube en España un 40%, mientras los sueldos permanecen al mismo nivel. 9 pesetas para el recibo de la casa, eso lo primero. Y 2 para Pascuala. 5 para la sociedad. Y 10 para pagar la colada. Estos son deudas que hay que pagar. Nos quedan hasta el día 8 que cobre yo 30 pesetas. Pero el incremento de las exportaciones y la reducción a la mitad de las importaciones provocó desabastecimiento con el consiguiente aumento de los precios. Las tensiones hiperinflacionistas conducirían a frecuentes protestas sociales. El 16 de marzo de 1916, el conde de Romanones pidió al rey la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el mes siguiente. La campaña electoral estuvo protagonizada por el duelo entre Francesc Cambó, líder de la Liga Regionalista Catalana, y el ministro de Gobernación, Santiago Alba. El ministro se propuso como objetivo eliminar a la Liga de Cataluña, ya que eran los representantes de los intereses de los empresarios catalanes que eran contrarios al plan de regeneración que estaba o que quería instaurar el gobierno. De ahí que el ministro buscara pactos con monárquicos y republicanos catalanes en lo que se llamó el Pacto de la Castellana. Los resultados de las elecciones fueron los siguientes. Se repartieron los 409 escaños de la siguiente manera. 203 para los liberales, 113 para los conservadores, 34 para los republicanos, 15 para los católicos y 13 para la Liga Regionalista Catalana, con lo cual el objetivo de Santiago Alba no se pudo cumplir. Estas elecciones fueron diferentes al resto. Los aspectos a resaltar fueron los siguientes. Hubo un elevado abstencionismo, petición que habían hecho los anarquistas en la campaña. El Partido Socialista Obrero Español perdió posiciones políticas, ya que solo obtuvo un solo diputado. Por tanto, la política de coaliciones con republicanos y liberales progresistas no funcionó muy bien. Los partidos turnistas, conservador y liberal, se presentaron a las elecciones muy, muy divididos y los políticos cada vez eran más personalistas y cada vez tenían menos sentido los partidos, ya que los políticos no tenían disciplina de voto y podían cambiar tanto su voto como de partido en cualquier momento.
Tras las elecciones, Romanones formó gobierno y la figura principal de su gobierno será Santiago Alba, que dejará la cartera del Ministerio de Gobernación para ocupar la de Hacienda, donde elaboraría un plan del que hablaremos a continuación. Nací en Zamora en 1872 en una familia de clase media profesional con vinculaciones políticas liberales. Mi madre estaba emparentada con Ruiz Zorrilla y mi padre fue diputado por el Partido Liberal. Hice la carrera de Derecho y abrí bufete propio. Además, compré con otros socios el periódico El Norte de Castilla, que en poco tiempo se convirtió en el de mayor tirada de la región. En 1897 fui elegido concejal del Ayuntamiento de Valladolid y apliqué desde mi cargo un programa de reformas dirigidas a sanear la hacienda local. Participé por mi condición de secretario de la Cámara de Comercio de Valladolid en la Asamblea de las Cámaras de Comercio en Zaragoza en 1898 y fui uno de los que apostó por crear el partido Unión Nacional, que reivindicara las peticiones de las cámaras agrícolas y de comercio. En 1901 obtuve acta de diputado por dicho partido. Cuando Unión Nacional se disolvió, entré en las filas del Partido Conservador, pero cuando Maura se hizo con la jefatura del partido, me marché al Partido Liberal y me instalé en Madrid, donde abrí bufete. Fui ministro de Instrucción Pública en el gobierno de Canalejas y de Gobernación en los gobiernos de Romanones de 1913 y 1915. Al poco tiempo pasé al Ministerio de Hacienda, donde diseñé un plan para impulsar la economía y sanear la hacienda pública, que no fructificaría debido sobre todo al obstruccionismo de la Liga Regionalista Catalana. En 1918 abandoné el Partido Liberal y formé un nuevo partido, Izquierda Liberal Monárquica, que apostaba por una coalición con republicanos y socialistas con la idea de regenerar el liberalismo monárquico. Participé en el gobierno de concentración de Maura en la cartera de Instrucción Pública, donde impulsé la autonomía universitaria y elaboré un programa educativo que promovía la construcción de escuelas y la subida de salarios de los maestros. No duré mucho tiempo porque el Consejo de Ministros rehusó poner en práctica mis medidas. Volvería a ser ministro en el gobierno de García Prieto de 1922-1923 en la cartera de Estado. Durante mi gestión choqué con varios sectores del ejército al rechazar mi política en Marruecos. Tras el golpe de Estado de Primo de Rivera tuve que exiliarme porque el general quería mi cabeza. Fui acusado de corrupción y no tuve opción de defenderme porque la censura prohibió que se difundiera mi defensa. Alfonso XIII no dijo nada sobre el asunto y esto hizo que me separara del rey. Por cierto, no se publicó nada en la prensa sobre el sobreseimiento de mi causa realizada por el Tribunal Supremo en 1926. En el exilio viví de mi profesión de abogado y llegué a entrevistarme con el rey en un hotel de París en junio de 1930, donde le exigí elecciones y una reforma de la Constitución de 1876. El rey lo aceptó, pero no me comprometí a formar gobierno porque los republicanos a los que consulté no querían formar parte del mismo bajo la monarquía. Esta situación se volvería a repetir un año después, tras la caída del gobierno de Berenguer. Me presenté a las elecciones de abril de 1931 como independiente agrario por Zamora y salí elegido diputado. Me incorporé al Partido Republicano Radical de Lerroux y fui presidente de las Cortes en la segunda legislatura republicana. Tras la caída del gobierno de Lerroux en septiembre de 1935, fui propuesto por el presidente de la República, Alcalá Zamora, a formar gobierno. Nadie quiso colaborar en un gobierno de concentración nacional y renuncié. Salí de España tras el asesinato de Calvo Sotelo y desde Francia colaboré con los rebeldes franquistas, pero tras el final de la Guerra Civil no regresé a España. Ocupada Francia por los nazis, me instalé en Lisboa. Retorné a Francia tras la liberación y viví allí hasta que caí enfermo de Parkinson, regresando a España a morir en 1949 a la edad de 77 años. El plan de Santiago Alba tenía como objetivo final estabilizar y reducir la deuda. Tenía tres partes: la aprobación del presupuesto de 1917,
la aprobación de otro presupuesto extraordinario llamado Reconstitución Nacional y la elaboración de una veintena de proyectos de ley para impulsar la economía, mejorar la administración de la hacienda y combatir el fraude fiscal. El presupuesto de 1917 no fue aprobado y se prorrogó el de 1915, que ya se había prorrogado en el año 1916. El presupuesto de Reconstitución Nacional estaba presupuestado en 2.000 millones. De esos 2.000 millones estarían financiados con deuda pública y estarían destinados a grandes inversiones. Los primeros 1.000 millones serían dedicados a un plan extraordinario de obras públicas elaborado por el ministro de Fomento, Rafael Gasset, que incluiría el estado de las carreteras, caminos vecinales, líneas ferroviarias, el establecimiento de nuevos regadíos y la finalización de las obras de construcción que ya estaban en proyecto. La duración de este plan sería de 10 años. Y en cuanto a los proyectos de ley, os voy a destacar algunos, por ejemplo, en reforma tributaria. Se crearían impuestos nuevos como una contribución especial sobre los beneficios que estaban sacando las empresas exportadoras, además de un aumento de la propiedad inmueble. Asimismo, se modificarían los impuestos existentes. También se reduciría el gasto público, se prohibiría a los españoles adquirir deuda extranjera. Otra reforma sería la ley de inquilinatos y así hasta una veintena de proyectos de ley. Del plan de Santiago Alba no tuvo mucho éxito. Hubo un pequeño retoque tributario y solo se sacó adelante una ley de protección de la industria española. ¿Por qué fracasó este plan? Debido a la oposición frontal de todos los partidos políticos, exceptuando al partido de Lerroux, a la oposición también de la patronal contra todas las reformas. Y cuando digo de todos los partidos, incluyo en ello al Partido Liberal del Conde de Romanones y también al propio gobierno. Pero la figura que destacó en esta oposición fue el líder de la Liga Regionalista, Francesc Cambó, que realizó una labor de obstrucción a la gestión del gobierno. El motivo fue que el gobierno rechazó todas sus peticiones que había solicitado al gobierno de Romanones. Pedía la soberanía plena de la Asamblea de la Comunidad, un gobierno catalán, y que la lengua catalana fuera oficial en la administración, en los tribunales de justicia y en la enseñanza. Ante el rechazo de estas peticiones, Cambó tomó una actitud obstruccionista, como os he dicho, y tomó como chivo expiatorio el plan de Santiago Alba. Cambó no quería invertir en España, sino en Cataluña, ya que su objetivo era desestabilizar al gobierno para conseguir más ventajas para Cataluña. Santiago Alba lo volverá a intentar y volverá a fracasar en su intento de regeneración de la hacienda española.